la obra del mexicano Demián Flores llega a Valencia. La sala Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes ha reunido una muestra personal del artista realizada a partir de tres series de grabados de Theodore Debris, así como los resultados del taller Actualidad del Pasado, la xilografía como práctica artística, impartido por el propio Flores. Es un artista joven, pero ya muy consolidado en su país, y que además tiene una vertiente, digamos, colaborativa, didáctica, muy grande, ¿no? Él tiene dos talleres, uno en Oaxaca, otro en Ciudad de México, en los que no para de incentivar con talleres gratuitos. Machete, nuevas visiones del viejo mundo, que así se titula la exposición, refleja algunas de las claves fundamentales de la poética plástica de Demián Flores. Su dominio del grabado y del dibujo, así como el interés por la historia del arte mexicano. Para la América representa pues no solamente el sometimiento, sino también la liberación. Y pues es un objeto que hasta el día de hoy sigue siendo ese emblema, ¿no?, social, ese emblema que tiene una carga específica en sí misma. La exposición se divide en tres partes. En la primera se exhiben los resultados del taller impartido por el artista. En él los alumnos debían aportar sus puntos de vista y propuestas gráficas partiendo de un mismo objeto como base de trabajo. Cada participante trabajó sobre una misma matriz. Esa matriz se imprimió por ambos lados y con eso se construyó una especie de políptico mural que se pueden ver en las salas de la exhibición. Y con las matrices, con las placas, se hicieron unos machetes que también están en forma de instalación en la sala. Por otro lado, la sala recoge las intervenciones de Flores sobre tres series de grabados de Theodore Debris, famoso por sus representaciones de las primeras expediciones europeas, aunque él nunca visitó el continente americano. Son 40 piezas, aguafuertes y litografías que han sido coloreadas y redibujadas. Son imágenes que si uno no tuviera el tiempo, podrían ser totalmente actuales. Y lo que hago es eso, justo como revitalizarlas y digamos, meterlas dentro de un contexto actual, ¿no? Entonces son grabados que hablan sobre lo social, se hablan sobre lo político, sobre todo lo que de cierta manera pasa en un país como el México. La exposición se cierra con una instalación audiovisual realizada por miembros del Grupo de Investigación Animación, Arte e Industria de la UPV sobre las aportaciones figurativas de Demián Flores. Lo que hicieron fue trabajar a partir de dibujos míos. Lo que se presenta es una especie de mural proyectado a partir del cual empiezan a suceder pequeñas acciones y a detonarse pequeños gestos con cada uno de los dibujos. Entonces, de esa manera se creó como una especie de mural, digamos, orgánico, un mural que trabaja con la idea del espacio, ¿no?, pero también con la idea del tiempo. La muestra Machete, nuevas visiones del viejo mundo permanecerá abierta al público hasta el 25 de julio en la sala de exposiciones Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia.